Fíjate, bueno, redundar quizás, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Redundar quizás en lo que ha ocurrido, pues ya el país, la comunidad internacional ha estado informada y desinformada sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, pero quizás el acento que quería poner un poco, cuál era la realidad país el día de hoy, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que ha quedado demostrado es que en primer lugar la intención, ¿no?, el objetivo, ese objetivo que está buscando grupos reducidos de la dirigencia opositora y grupos reducidos de la oposición fue derrocar al presidente Nicolás Maduro y no lo lograron, ¿no? ¿Tú crees que tiene la fortaleza, esos pequeños grupos tienen esa fortaleza como para derrocar un gobierno? Que tiene toda una estructura, una base, una... Oye, ¿cómo pensar? Si solamente ponemos el foco en que quienes están detrás de... La pregunta básica, Farid, ¿quiénes son los gobiernos, los militares? Fíjate que esto ha cambiado, ¿no? Nosotros hemos visto al menos que en América Latina han habido como tres tipos de golpes de Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo es un golpe contra el Estado de Derecho. Es una ruptura del hilo constitucional, ¿no? Un primer golpe de Estado fue el que recientemente vimos en Paraguay o en Honduras, ¿no? Que fue un golpe de Estado, digamos que entre comillas, constitucional, ¿no? La utilización de instrumentos legales para romper el hilo constitucional o la continuidad de un mandato. En un segundo lugar, pues el golpe de Estado tradicional, ¿no? Donde hay un compromiso de sectores militares y se desarrolla, pues se pone en marcha un golpe de Estado como ocurrió en Chile el 73. Y estos golpes ahora nuevos, con una nueva modalidad, son un golpe suave, ¿okay? Con a compañía de algunos actores externos que hacen pues su papel y logran que de alguna manera, a través del escándalo, a través de la generación de y acentos en aspectos que efectivamente, por lo menos en el caso venezolano, lo podemos revisar, no son tan así. Yo creo que un aspecto muy positivo ha sido un compromiso bastante mayoritario, creo abrumadoramente mayoritario, de la sociedad venezolana con la paz y con la democracia. Mas, sin embargo, bueno, esa escandalización de una situación hace que se genere la necesidad de un acompañamiento de algunos factores externos, como ha sucedido, y lo hemos visto muy bien, en países como África, como Medio Oriente. Entonces, un primer balance es ese. No se logró el objetivo que estaban buscando, que era derrocar al presidente Nicolás Maduro. En un segundo aspecto, un segundo orden de idea, está justamente esto, el compromiso con la paz. Fíjate, a diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos, hemos visto que partidos revolucionarios, factores revolucionarios, han estado muy disciplinados con respecto a las reacciones frente a las situaciones de violencia. Hemos visto, por ejemplo, que aquí no ha habido una confrontación o no se mordió el peine de caer en lo que fue la confrontación pueblo contra pueblo. Y esto, yo insisto, creo que es un aspecto muy positivo. Hay un compromiso de la sociedad venezolana con la paz. El rechazo que ha tenido las trancas, pero esa participación de esos grupos corporativos, paramilitares, parapoliciales, eso, oye, también genera mucha suspicacia, ¿no? No, yo quería también, a propósito de eso, de los grupos que tú señalas, también la evaluación de la actuación de los cuerpos de seguridad. ¿Cómo no? Eso es un aspecto negativo. Claro, porque debe haber el reconocimiento necesario de lo que ocurrió. Es decir, las pruebas, repito, están allí. Pero pareciera que se reconoce un sector y no se reconoce en lo absoluto el otro. Es decir, aquí no se ha hablado de algunas víctimas que han sido reprimidas por cuerpos de seguridad y se habla de hechos aislados. Pero ya se habla de las 15 víctimas que lamentablemente han caído, 7 han sido con disparos en la cabeza. Es decir, no pareciera tan aislado. No sé qué opinión tienes. Fíjate, dentro de los aspectos negativos, creo que todavía sigue pendiente pues la profundización de la humanización de los cuerpos de seguridad del Estado. Ha habido, efectivamente, en algunos casos, ha habido un uso excesivo del uso legítimo. Ha sido feroz en oportunidades la actuación de la Guardia Nacional. Debe revisarse esto. Debe revisarse. Planteaba Vilma Mora, ¿no?, de manera muy serena, muy clara, muy objetiva también. No solamente Vilma Mora, también el presidente de la República y el ministro de Interior y Justicia y Paz, que han anunciado pues que han sido pues puestos a orden y a derecho los funcionarios que han pues caído en este tipo de situaciones. Insisto, esto es un factor que debe revisarse, el rol de los organismos de seguridad en situaciones como esta, porque bien pudiésemos decir que ha habido en algunos casos un uso excesivo y un uso no adecuado de la violencia y de armas de fuego. Esto, no, por además supuesto, de la tortura de los detenidos, que ya ha quedado comprobado también. Otro elemento, bueno, fíjate, el tema, yo creo que el tema del rol del organismo de seguridad debe seguir siendo revisado. Lamentablemente nosotros venimos
de una acumulación de experiencias de cuerpos de seguridad, pues, que no han sido la más positiva. Recordemos la Policía Metropolitana, recordemos la Guardia Nacional de los años 90, recordemos lo que sucedió, por ejemplo, el 27 y 28 de febrero de 1989. Eso es quizás un asunto que aún debe ser atendido con mucha más fuerza. No había mucha diferencia con esta represión, sabrás si estableces el contraste. Aquello fue feroz, también terrible. Claro, 3.000 muertos. Repudiable. Bueno, el número de muertos nunca hubo una cifra. Y la peste sigue siendo todavía. Espanto todo eso, pero la represión es todo un desafío, ¿no? Se nos acaba el tiempo, pero quería consultarte porque se habla mucho de diálogo, se habla mucho de paz, pero pareciera que es de la boca para afuera. Es decir, ¿se puede establecer ciertamente una agenda de diálogo cuando no hay reconocimiento de las partes? Y te lo digo porque ayer en Cadena Nacional el presidente le da la oportunidad a Winston Mayanilla de quejarse de ataques que lamentablemente está sufriendo. Pero no es la misma voz que tienen las personas que han sido reprimidas, los estudiantes que han sido agredidos. Es decir, te repito nuevamente, hay reconocimiento de un lado y no de otro. ¿Así se puede establecer diálogo? Bueno, fíjate, el diálogo sirve para dos cosas. Uno, como una válvula de escape, porque hay muchas presiones, porque hemos incurrido en una dialéctica de la negación del otro. Hemos recurrido a lo que tú comentas, un no reconocimiento de los factores que están en pugna. Y esto es un primer aspecto que debe... Oye, hay una gran oportunidad en esa conferencia de paz. O sea, puede ser una gran oportunidad, claro. Desde principios de año se han presentado oportunidades muy importantes. Y el segundo aspecto, el diálogo va a permitir lograr acuerdos para seguir atendiendo de forma conjunta y colectiva las distintas fuerzas vivas del país, aspectos que son centrales. El primero de ellos, el tema de la violencia y el tema justamente de la búsqueda de una mejor convivencia ciudadana. Pero sin insultos y descalificaciones, ¿ah? No, bueno, pero forma parte, te digo, de esa válvula de escape que quizás hay que utilizarla con mucha inteligencia para no lapidar los esfuerzos que se están haciendo. No, y las intenciones verdaderas, si es que las hay, ciertamente, ¿no? Ojalá. Bueno, Farid, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros tenemos que hacer una pausa, Carlos, sí, porque ¿quién está lista ya aquí al ladito? Sara Coelho, con el mundo del arte y el espectáculo, Sara, bueno.